Buenas tardes con la gente de Gol Perú. Sí, contento por la actuación que viene partido a partido demostrando Leao. Es producto puramente del trabajo de él. Si ustedes lo vieran trabajar a Leao, trabaja como un niño, como si fuera un juvenil que recién ha empezado a trabajar en primera y tiene ya casi cerca de 20 años en la profesional. De verdad encantadísimo de trabajar con Leao, con Daniel, con Ángelo. Muy contento, me ha tocado un grupo súper lindo. Y nada, contento con lo que viene haciendo Leao partido a partido, ¿no? A ver, este es su primer año en primera, porque usted trabajó anteriormente en Alianza, en menores. Así es, a mí me trae Ernesto Aracaki. Tengo 2 años ya en menores. Este es mi tercer año en el club. Este año me dieron la oportunidad de asumir el reto de ser preparado de arqueros de primer equipo. Y aquí estamos asumiendo el reto de la mejor manera. A ver, ¿qué diferencia se puede establecer en trabajar con menores o con arqueros jóvenes, el caso de Prieto, el caso de Campos, y hacerlo con un arquero con 40 años de edad como es Leao Butrón? Me imagino que las cargas no son las mismas. Cuando llegué acá a Alianza, el primer equipo, lo primero que le dije a Leao, pues yo a ti, ¿qué te voy a enseñar, no? Entonces, el trabajo más con Leao es en la parte física, potenciarlo físicamente. Es un arquero ya con bastantes años en la profesional. Yo creo que la clave del éxito con Leao es saberlo. Nosotros hacemos mediciones en el club con los arqueros. Leao no va a trabajar a la par que puede trabajar Daniel o que puede trabajar Ángelo. En la medida de sus posibilidades, lo que pide su cuerpo en base a estos estudios que hacemos con los arqueros cada 3 meses, nos mandan las cargas que tenemos que trabajar con él, ¿no? Yo creo que eso ha sido hasta ahora viene siendo la clave de que Leao esté en una buena performance, ¿no? Partido a partido. Y eso básicamente. Y eso tiene que ver también con el tema del entrenamiento invisible, el hecho de que un arquero de 40 años todavía mantenga vigencia. Exactamente, qué bueno que me lo dices. Leao es una persona que se cuida a más no poder. Su vida personal en su casa, en su vida cotidiana, se cuida mucho en todo sentido. Es un ejemplo que yo creo que los arqueros jóvenes, no solo Ángel, no solo Daniel, sino todos los arqueros menores de Alianza, deben seguir, o cualquier jugador profesional que quiera tener una carrera larga en esta carrera corta que es el fútbol. Yo creo que le das un excelente ejemplo de lo que se tiene que hacer. Ahora, es difícil, o es sencillo, se le hace sencillo a usted, profe, que los chicos los miren a Leao como un referente, como un espejo. Es difícil en el tema de que a veces los jóvenes, suelen distraerse un poco del objetivo primario, que es ser 100% profesional. Leao lo es, por eso a sus 40 años sigue siendo figura y cada fecha nos entrega buenas actuaciones, y una mejor que la otra. ¿Es difícil? ¿Leao es de las personas que habla mucho con los chicos? No, Leao es una persona súper sencilla. A mí me trató muy bien desde el primer momento que estuve acá, me dio todo su apoyo, todo su respaldo. Es bastante de preguntar por los chicos de reserva, por los chicos menores. Le gusta ir a charlas, lo invitan mucho también en el equipo de menores del club. Él encantado va cada vez que puede, se toma un tiempo para estar con los chicos. Se queda mirando los entrenamientos, pregunta mucho. Él tiene también un centro de entrenamiento, si no me equivoco. Leao es un tipazo. Y parte de ser un tipazo es el éxito que él tiene, ¿no? O sea, es un todo, no solamente la parte deportiva, sino también la parte personal. Con Leao me saco el sombrero. A ver, alguna pregunta personal. Usted, antes de dedicarse a ser preparador de arqueros, ¿era arquero o tapaba o se dedicaba a otra cosa? Todo el mundo me pregunta lo mismo. No, yo me voy a Argentina a hacer el curso de director técnico de fútbol. Y en el camino del curso de director técnico de fútbol llevábamos cursos de preparación de arqueros, que es parte de la disciplina. Y conocí por cosas de la vida a Alejandro Sacone, que es un preparador de arqueros muy conocido allá en Argentina. Y él me incentivó yo lo ayudaba a él en sus entrenamientos. Y de a poquitos me comenzó a hacer el bichito por preparar arqueros. Hice el curso en Argentina, hice el curso de preparador físico. Y me di cuenta que lo que más me gustaba dentro de todo era la preparación de arqueros. Llegué a Perú, puse una escuela de entrenamiento que se llama CPEA, el Centro Peruano de Entrenamiento para Arqueros. En base a mi centro de entrenamiento es que Renzo me conoce, porque tengo arqueros de Alianza que entrenan conmigo allá. Y así llego acá al club. ¿Usted lo vio tapar a Leao entonces? Sí, claro. Sí. ¿Siempre le gustó Leao como arquero o no? Siempre. A mí me gusta mucho el perfil de Leao porque me parece un arquero serio,
Ingmar creo que no arriesga mucho, que siempre hace lo que tiene que hacer. Y es más o menos el arquero que yo busco, el perfil que yo busco, ¿no? Para un arquero de la profesional. Ahora, la técnica de Leao, él ha ido acumulando a través del tiempo de su experiencia como arquero en la profesional. Usted le ha dicho, le ha dado algunos tips, porque él achica bien, aparte de ser atajador, achica bien. No, como dije al comienzo de la entrevista, yo a Leao le doy toda la libertad. Aparte es muy difícil cambiar los gestos técnicos a un arquero que ya tiene tantos años en la profesional. Yo con Leao me enfoco más en la parte física. Ahora, ¿en qué momento Leao le dice, profe, voy a tapar ayer? Porque lo estuvieron esperando hasta el último momento. 10 minutos antes que empiece el calentamiento del primer equipo, sí. Estuvimos practicando en la zona de camerino para ver si le dolía, no sentía mucha molestia y decidió que arrancaba. ¿El parche en qué momento se lo ponen? ¿A la altura de la nuca, del cuello? No, yo estuve en terapia todo el día. Ajá. Estuve haciendo terapia todo el día, estuve con el parche, si no me equivoco, todo el día. Cada 3-4 horas hacían terapia, porque él tenía todas las ganas de estar, ¿no? Y yo tenía la fe también, porque lo conozco, lo poco que lo conozco a Leao, en esos 6 meses, yo estaba convencido de que él iba a querer jugar, ¿no? El cuerpo le permitió, gracias a Dios, los doctores acá del club han ayudado mucho en eso, y la fuerza de voluntad que muestra Leao, ¿no? ¿Usted le gustaría ver una selección en esta convocatoria que se acerca? Yo creo que sería lo más justo. Por lo que viene haciendo, por lo que viene demostrando, a mí sí me parece que Leao es totalmente, tiene todas las condiciones para estar en este partido de las eliminatorias. Profe, gracias por 2 minutos. No, gracias a ustedes por la entrevista y que sigan los éxitos en Gol Perú. Listo, perfecto.